campamento de verano de ¡Sabor! Hola, mi nombre es Ginés Rosario y yo soy la maestra de fotografía del campamento de verano de Soundbox. Además de ofrecer las clases de fotografía, estoy ofreciendo las clases de creación de blog, en el cual los estudiantes van a estar documentando las cosas más importantes del campamento de verano. Van a aprender a no tenerle miedo a las cámaras, a expresarse frente a ellas y a utilizar la cámara tirando diferentes ángulos y todo eso. Así que ahora vamos a darle comienzo al blog del campamento de verano. Hola, estamos en el campamento de Soundbox. ¡Dale like! Vamos a presentarles los salones de abajo y lo que hemos aprendido aquí. El día de ayer en el campamento plantamos algunas plantas. Aprendimos muchas cosas de la agricultura. Aquí nos dan clases de fotografía, nos enseñan a hacer vlogs y todas esas cosas. Aquí es donde jugamos, este es nuestro recreo. Jugamos soccer, jugamos voleibol y todas esas cosas. También una vez jugamos limbo. Pues aquí les vamos a tocar una canción en batería, un ritmo. Bueno, mi gente, estamos aquí en Soundbox y ahora mismo vamos a ver parte de nuestros estudiantes en la clase de dibujo con José Gabriel. Con nene contra nena. ¿Sabes lo que piensas, verdad? Con nene contra nena. Yo tengo que dibujar con nena. Los dos. Todo, ¿ok? No tiene que quedar perfecto. Mi gente, ¿y sabes qué? Lo más brutal también aquí hoy es que tenemos clase de DJ con DJ Flowmaker. Vamos para allá. Cuando ustedes aprendan esto, se les va a hacer mucho más fácil mezclar la música. Siempre tienen que estar pendientes de esto. Mira, ven esta línea roja que está aquí. Cada vez que la música pasa allá se escucha, mira. La línea que hay aquí es el tiempo. Pa, 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 pa. Siempre la canción tiene que estar en tiempo para ustedes hacer una buena mezcla. Estamos en el taller de Citrus y vamos a hacer un rap. Saludos, buen día. Estamos aquí hoy en Soundbox dando talleres de reciclaje, que es súper importante. Hay que separar lo que es reciclaje de plástico, papel, aluminio y cartón para que los niños sigan produciendo de manera efectiva y conservemos nuestro ambiente. En el campamento Soundbox todo es posible y es intelectualmente increíble. Así que el campamento Soundbox junto a Jaja, que es importante,
síganos en Facebook y reciclen. Hágale. ¿Qué vamos a echar aquí por el momento? Reciclaje. Plástico ahí. Plástico ahí. Papel. Y lata. ¿Y si terminas con una lata de Coca-Cola, qué vas a hacer antes de? Reciclarla. Vaciar lo que queda. Y si tienes la posibilidad de limpiarla con un poquito de agua, mejor todavía. ¿Para qué? Para que esto no se quede plegostoso ni nada. Así que prepárense y buen provecho. Viene, vamos a darle un aplauso. Aquí estamos con el corillo de Soundbox. Los niños están aprendiendo a cómo tocar la batería, a distinguir las piezas de la batería. Tenemos a Víctor aquí en el cajón, que aprendió a tocar el cajón. Cada uno de ellos está aprendiendo un poco de la historia de cada instrumento, como la conga, el cajón y la batería. Y nada, poco a poco desarrollando conocimiento de los instrumentos y de la historia del instrumento, ¿ok? Así que Soundbox, mi gente, todo el mundo, ¡yeah! ¡Vamos!